Bueno, Alfafara es un pueblito que está como en las montañas de Alicante, está en la frontera entre Valencia y Alicante. Estamos en un parque natural, que es el Parque Natural de la Serra Mariola, que además a nivel biodiversidad, plantas medicinales, es como un enclave magnífico. Estamos en el segundo encuentro de Moneda Libre. Estamos en Alicante, este año lo hemos celebrado aquí. Y detrás de mí lo que tengo es el G-Mercado, con un montón de compañeros de toda la península. Han venido de todas las partes, de España, de Portugal, de Francia, de Bélgica, algún compañero de Italia, de las islas, de nuestras maravillosas islas Baleares, de las Canarias. Y bueno, estamos aquí haciendo intercambios, hablando y conociéndonos muy bien para generar esta red de confianza que es la base de nuestra moneda libre. En la parte de abajo ahora se están celebrando charlas, también ha habido actuaciones y vamos a seguir durante 3 días para empezar a conocernos más y conocer esta maravillosa moneda que nos está uniendo. Para llegar hoy aquí hubo todo un trayecto y este trayecto seguramente muy lleno de por ejemplo, mucha rebeldía en contra de lo que habéis encontrado en este sistema que tenemos. Un trayecto lleno de altos y bajos, pero llegando a un momento alto en este encuentro. O sea, el conocimiento de la moneda libre, estoy segura que ha sido un regalo para todos. O sea, ha sido un alto en nuestro caminar, ¿verdad? Para entender el para qué estamos aquí también. Entonces, hacia dónde queremos ir. Me enamoré de esta moneda nada más conocerla hace casi 2 años. Soy profesor de Derecho Financiero y Tributario y llevo 25 años explicando esta materia a los alumnos y soy consciente de que en realidad estamos transmitiendo un sistema jurídico y un sistema económico que no da la felicidad ni da la libertad a las personas. La primera vez vi un sistema teórico perfectamente diseñado por Estefan Labor, al que no conocía, que consigue una economía basada en la equidad, en la justicia, en la horizontalidad y que nos permite un paradigma distinto de economía basada en la solidaridad, en la libertad y en el amor. Polinizar con alegría y con leveza y huertos soleados. Experiencia como siempre maravillosa en todos los encuentros donde estamos con junistas, ¿eh? En la moneda libre pues son fantásticos, un mogollón de intercambio, sociabilización, socialización y mucho amor. Es licuado de zanahoria, jengibre, manzana. ¡Guau, wow, qué rico! Para construir algo tenemos que, desde mi punto de vista, experimentar de muchas formas diferentes y de ahí ir explicando cada uno la propia experiencia por un lado e ir escuchando las experiencias que explican los demás para poder coger lo que nos gusta y copiarlo y lo que no nos gusta pues transformarlo, ¿no? Y así ir creciendo y que sea todo muy orgánico y que evolucione como tiene que evolucionar. Y no nos estanque ni discutamos más de lo que tenemos que discutir ni seguimos ningún líder, sobre todo eso me gusta. Quien tenga un poquito de luz ilumine. Quien tenga amorcito del bueno que lo dé. Quien tenga un abrazo te abrace. Quien se atreva a amar que ame. Je suis architecte en Belgique. Et on est venu de Belgique à 8 personnes
pour partager ce moment, cette rencontre avec vous, avec l'Espagne, voir un peu ce qui se passait, notamment de pouvoir discuter sur la valeur de la June et quelles sont les philosophies qu'une option ou une autre, au travers de la valeur qu'on va donner à la June, quelles sont les philosophies qu'il y a derrière et que l'on donc on peut mettre en œuvre. Ce qui m'intéresse aussi, une autre chose, c'est... voilà, moi je vois la Belgique, elle est là, l'Espagne, elle est là, il y a la France, où ça a démarré. Et puis il y a des connexions philosophiques faciles, où je trouve qu'on est un peu sur la même longueur d'onde. Et donc moi ça m'intéresse de pouvoir avoir de continuer des discussions sur des choses profondes et importantes, comme qu'est-ce que cet outil peut nous faire développer comme nouvelle société. Tenemos que hacer como sacudiendo todo lo que tenemos aquí de teorías y de teóricos para reencontrarnos con el alma práctica que tenemos todos y que la Juna sea la herramienta del intercambio, porque finalmente es eso, para que todos los pueblos recuperemos y recordemos eso que somos y que no nos dominen cosas externas. Cada vez que vengo aquí me siento libre. Libre de ataduras en todos los sentidos y, por supuesto, en el económico. Y aquí lo que estoy sintiendo es que hay una energía muy alta, muy amena, muy gustosa, muy alegre, muy optimista, muy creadora, y me siento envuelta de todo este jumelaje, la verdad. Preguntarme y compartir, más que nada, y ver que estamos todos buscando lo mismo, en el fondo, para una vida más auténtica. Vengo a divertirme y luego lo que venga será. Todo está en el camino. Belén de Huesca, vengo a aprender, a divertirme y a seguir. Alberto de Huesca, detrás, siguiendo la estela de Belén. Soy toulousain y je participe au développement de la monnaie libre depuis fin 2012. C'est sur notre ressenti. Hein. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a à la fois la quantité d'échanges, beaucoup de gens, beaucoup de quantité, une grande quantité, mais aussi une grande qualité. Et ça, c'est spécifique, enfin c'est nouveau. Une qualité, pas seulement des produits, mais une qualité aussi d'écoute, de réflexion, d'analyse, de recherche de solutions, enfin de développement. C'est à la fois beaucoup et aussi une grande qualité, c'est sérieux. Le soir, on fait la fête à l'espagnol, la journée, c'est sérieux. Et ça, c'est très important pour moi. Quería añadir que lo que me gusta es la colaboración. Y las personas no están en la misma región y trabajan juntos, que hacen una red de confianza para preparar este evento. Es muy agradable de ver que es posible. Si en el camino encuentro un pesimista de cara amarga como la hiel, quiero cantarle la balada de los tontos que tenemos fe. Je viens de chanter la balade des gens heureux. Pues estamos súper llenos de emociones, de proyectos, de ideas, de gente que se ha reencontrado. Y que os animo sobre todo, los que no habéis podido venir a este encuentro, que al siguiente encuentro ibérico no os perdáis.